representan al 65% del total de las explotaciones agropecuarias argentinas. Son quienes generan el 53% de la mano de obra en el campo. Son más de 160.000 familias que construyen esta historia desde diferentes puntos del país. En el noroeste argentino, producen en los valles templados, pero también en las zonas áridas de la Puna y en el ardiente Chaco. En el noreste, con geografías sinuosas y ríos que se cruzan, donde cultivan una importante diversidad de productos, desde algodón y yerba mate hasta bananas, tabaco y arroz. En las extensas llanuras y en la agricultura urbana, donde además de producir cereales, frutas y verduras, se crían pollos, vacas, conejos y cerdos. En la aridez de la Patagonia, ofrecen desde cabras y ovejas hasta frutas finas y artesanías. En Cuyo, al pie de la cordillera, aprovecharon cada gota de agua para convertir en vergel el árido terruño y ofrecer vinos, frutas, ajo, semillas y diversas producciones. Desde el año 2005, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, creado por el INTA, trabaja en diversas líneas de investigación orientadas a la comercialización. El agua, las energías renovables, la agroecología, las maquinarias, las herramientas, la problemática jurídica, los sistemas ganaderos y la caracterización. El CIPAF está compuesto por 5 institutos conocidos como IPAF, instalados en cada una de las macrorregiones. Se fortalecen en el trabajo conjunto con otros actores del territorio, como el INTI, el SENASA, el INAI, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, universidades, ministerios nacionales y provinciales, el Foro para la Agricultura Familiar, FECOAGRO, la Red Puna e INCUPO, entre otras. El 2010 se inicia con nuevos desafíos desde la región de Cuyo, para fortalecer el trabajo de productores, colonos, artesanos, campesinos, minifundistas, criollos y pueblos originarios, generando tecnologías apropiadas, contribuyendo a crear economías sustentables, promoviendo arraigo, condiciones de inclusión y equidad, recuperando valores, compartiendo con otras organizaciones un camino de investigación, comunicación y cooperación para poner en valor los conocimientos, la tecnología, la cultura y la experiencia de los productores.